Tenemos al otro lado del Sky a don Roberto Centeno. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, muy buenas noches. Profesor, pues ya lo adelantábamos la semana pasada, ya lo adelantábamos, lógicamente era una premonición, pero ahora ya sí que lo podemos decir con pelos y señales que esta gente va a manipular los datos de la pandemia. Para que parezca que Madrid es el centro del epicentro, en el epicentro de COVID a nivel mundial, y que todo esto es culpa de la señora Ayuso, porque no ha hecho las restricciones adecuadas según las recomendaciones, mientras el señor Sánchez, o sea, no podemos ir a Toledo, pero el señor Sánchez sí deja venir a todo el mundo, de cualquier lugar del mundo, por medio del aeropuerto de Barajas. Bueno, efectivamente, realmente la semana pasada no era una premonición, es que era obvio, como son obvias las demás cosas. Eh, la pandemia ¿eh? es una de las líneas de ataque, aunque no la más importante, con las que están intentando socavar la arrolladora popularidad de Ayuso entre el tejido empresarial. Hoy todos los bares de Madrid... Eh, mejor dicho, el jueves pasado empezaron a llenarse de carteles apoyando a Ayuso, y esto les tiene de los nervios. ¿eh? Y, y porque su popularidad es tremenda, ya que ha salvado al tejido productivo pero no solamente son los socialcomunistas la izquierda política y mediática con el país y la sexta de naves capitanas sino también el miserable de casado y la cúpula más miserable aún de génova 13 miren ustedes eh, vamos por partes el tema de la pandemia el tema de la pandemia es una canallada como no se pueden hacer ustedes idea y además esto tengo una vivencia personal el domingo pasado, domingo, eh, el domingo pasado me vacuné con la eh, en, en el Zendal, que es el hospital que ha construido Isabel y hace Ayuso, que señoras y señores, es una maravilla, era un hospital de pandemias, eh, genial. Eh, con una efectividad, una organización como no la hay en ningún otro hospital de Madrid para este tipo específico de, eh, de, 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 bueno, de enfermedad. ¿Mm? Que resulte que los medios, empezando de nuevo por el país o por la sexta, hayan, eh, hayan criticado es de ser unos auténticos hijos de Satanás. Y desde aquí os lo digo, yo he vivido la experiencia del Cendal y es uno de los mejores hospitales que he visto en mi vida. Y he visto muchos. Está en la Clínica Mayo, en Estados Unidos, en el Boston General Hospital. Y en Madrid, en las tres grandes clínicas privadas, que son el Ruber Internacional, la Clínica de la Universidad de Navarra. Y, eh, y el, el, el quirón de, la quirón de Pozuelo. Bueno, pues no tienen nada que envidiarles. Había cientos y cientos de personas y lo habían organizado de maravilla. ¿eh? Nadie tenía que esperar casi nada porque había cientos de enfermeras vacunando. Entonces, son unos auténticos canallas y unos auténticos hijos de Satanás. Pero esto no es todo. La siguiente va a ser el tema de los fondos europeos, que no se los van a. Dar y van a culpar a Isabel Díaz Ayuso de que no se los den. Ya le hemos explicado a Isabel Díaz Ayuso que lo que tiene que hacer es ir a Bruselas y plantarse allí, ¿eh? hablar con la señora van der Leyen, pedirle audiencia y explicarle el tema. Y si no le consigue creer en ese dinero, por lo menos habrá demostrado al tejido productivo madrileño que usted sí se preocupa por ellos. Y bueno, la más gorda de todas la más gorda de todas, y esto no se le olvide, aunque se lo vamos a repetir siempre que tengamos ocasión, es el gigantesco fraude que están preparando en el voto por correo. Resulta inaudito que haya gente todavía, y no me refiero a las de la izquierda, sino de la gente que normalmente no es de la izquierda. Sino todo lo contrario, que digan que no va a haber eh, fraude por correo. Pero, hombre, por Dios, vamos a ver: han metido a 750 mangantes en correos en Madrid. ¿eh? La Guardia Civil ha dejado de custodiar las sacas. ¿eh? Y ya para más, INRI, el único país en el que esto ocurre, el voto por correo no se contabiliza aparte, porque contabilizando aparte se puede detectar fácilmente. Una estafa de este tipo, como ha ocurrido en Estados Unidos, ¿eh? sino que aquí lo mezclan todo ¿eh? y por lo tanto no se puede saber dónde está esta diferencia. Por lo tanto, señoras y señores, vayan ustedes al voto presencial. No se les ocurra mandar el voto por correo porque ese voto está manipulado e irá directamente a la izquierda. Bien, a bien al partido socialista o bien a podemos o bien a ciudadanos que está ya dentro de este grupo y luego tengo que decir ¿eh? el cómo mmm, están intentando interferir en la, en, en las elecciones el señor casado que casado que si te metes en las elecciones para subirte al carro vencedor ¿eh? lo único que vas a conseguir es restarle votos porque no te van a votar no le van a votar a yuso van a votar a vos lo cual sería lo menos malo ¿eh? y no digo nada la cúpula de, de Génova que estos tíos han dicho que no se puede pactar con vos pero hijos de satanás ¿cómo que no se puede pactar con con vos. Si no con combos no podéis ganar. Pero serán cretinos estos tíos. Siguen en el discurso del odio que del señor Casado que le ha llevado a la ruina y llevará a la ruina a este eh, a este partido. Vaya terminando, y, Roberto. Perdón. Que Vaya usted terminando que vamos a publicidad. Sí, nada más. Pues mira, nada más quiero eh, ya ya que estoy. Eh, bueno, dedicarle unas palabras a la salida del de el señor Iglesias. El señor Iglesias, señoras y señores, es la nada envuelta en odio. ¿Qué ha hecho en el gobierno? No ha hecho nada, excepto el odio y el resentimiento. Dividir, intermed, intimidar, amenazar y violentar son su modo de vida. Con el agravante que esto lo ha pagado mucha gente y lo ha pagado muy caro. Por ejemplo, los decenas de miles de muertos ¿eh? de, en las residencias de ancianos que eran responsabilidad suya. De hecho, los dueños de las residencias de ancianos le han pedido varias veces el eh, entrevistarse con él y se ha negado siempre a reunirse a reunirse con ellos. Y luego ha sido el abogado de las dictaduras narcoterroristas de Latinoamérica dentro del gobierno. Y nos ha costado el corte radical de información de las agencias de inteligencia de Occidente. Váyase y no vuelva, señor Iglesias, porque el daño que le ha hecho a este país es infinito, aunque los muertos, ¿eh? esos ya no los podrán resucitar. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Cuídese ustedes mucho y esperemos que pronto verle por aquí. Muchas gracias. Un abrazo. Y